Bienvenidos a día 19. You are almost there. This is the second to last day. Way to go. Getting after it and making this happen. So in this final week, we were doing the future tense, which is really useful. And there's going to be a vocab word coming up, kind of an expression, I guess, one of the expressions or just vocabulary, whatever you want to call it. And it is hacer una caminata. So a caminata is to hike, or it's not to hike because that would be a verb. It's a hike. And then in Spanish, you can make a hike, or you can also ir de caminata. There's lots of different ways to say you're going to go for a hike. Remember, caminar is to walk. So that's where we get caminata from. But you're going to hear me say hacer una caminata or some form of that if I conjugate the verb. And basically, I'm asking about hiking. Okay. So let's get into this last listening assignment. Here we go. Estoy muy emocionado. Este fin de semana nosotros vamos a ir a Asheville, en Carolina del Norte. ¿Tú conoces Asheville? Nosotros tenemos familia ahí y vamos a hacer mucho. Mis hijos tienen 4 primos en Asheville y ellos van a jugar con sus primos. ¿Cuántos primos tú tienes? ¿Tú juegas con tus primos mucho? Nosotros vamos a comer pizza de mi restaurante favorito en Asheville también. ¿Este fin de semana tú vas a comer pizza? Vamos a hacer una caminata en el bosque de Pisca. Es muy popular hacer una caminata en el verano en Asheville. ¿Tú haces caminatas con tus amigos o familia? También yo quiero flotar el río en un tubo. También me gusta mucho flotar los ríos, pero yo no voy a tener mucho tiempo para flotar el río. ¿Qué tú vas a hacer este fin de semana?